España está atravesando una profunda crisis económica que todavía no se ve en su intensidad mientras el Banco Central Europeo no incremente los tipos de interés, ¿no? España está viviendo a la deuda pública. Estamos emitiendo desde el año 18 hasta finales del año 22 300.000 millones de euros de deuda pública nuevos. Eso supone que este año estaremos emitiendo 210 millones de euros de deuda pública nueva cada día. España tiene un enorme déficit público, tiene un enorme paro juvenil y, por tanto, la situación económica de España es una situación muy preocupante que iremos, lamentablemente, observando con mayor intensidad en los próximos trimestres y en los próximos semestres. El Gobierno no ha querido informarnos que si tiene que ver el relevo del CNI con Marruecos. El Gobierno no nos ha informado sobre su cambio de postura con Marruecos y con el Sáhara. El Gobierno ha roto un consenso de 40 años en política exterior. El Gobierno ha desoído toda la tradición española de pactar los asuntos del Sáhara con Argelia, con Marruecos y con Naciones Unidas. Desconocemos el motivo de esa decisión unilateral. Y en el ámbito del CNI, pues lo que hemos visto es que los independentistas han pedido la cabeza de la directora del CNI. Inicialmente la ministra de Defensa salió en tromba a defender la actitud profesional y legal de las actuaciones del CNI y, sin embargo, el presidente ha tomado la decisión de entregar a la directora del CNI para calmar a sus socios independentistas. Estamos viendo, por tanto, en política exterior y en política de inteligencia española, cómo las instituciones del Estado se han puesto al servicio del Gobierno para mantenerse unos meses más en la Moncloa. Esto es malo para el prestigio de la inteligencia española y es malo para la política exterior de nuestro país. En Andalucía lo que vamos a intentar es ganar limpiamente las elecciones, ¿no? Y pactar directamente con las urnas. Creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, oiga, en Andalucía no solamente tenemos un candidato, tenemos a un presidente de la Junta de Andalucía que ha acreditado en 3 años y medio la mitad de su mandato en pandemia, que Andalucía es una de las comunidades autónomas más ricas de España. Además de ser la más poblada y la más importante, es una comunidad que ha mejorado sus cuentas públicas, que ha ingresado más, que ha bajado impuestos, que ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha conseguido casi 200.000 contribuyentes más y que está captando mucha inversión extranjera, ¿no? En Andalucía hay un presidente de la Andalucía tranquila, de la Andalucía institucional, de la estabilidad política, y yo creo que Juanma Moreno pues es el presidente favorito de la mayoría de los andaluces. Y el objetivo de él, no mío, que también, pero de él, es gobernar en solitario. Vamos a ver si los andaluces nos dan el mandato de gobernar en solitario a partir del 19 de junio.